Ajo Espantoso, episodio 37. Historias de fantasmas reales, un hogar no tan dulce, parte 2. Historia 1, la Casa Azul de Queda. Era 2004, en un barrio tranquilo de Queda, Malesia. El aire estaba cargado del calor húmedo de los trópicos, y las noches eran a menudo inquietantemente silenciosas, rotas solo por el distante croar de las ranas y el ocasional susurro de las hojas. Mi familia y yo nos encontramos en la necesidad de un alojamiento temporal mientras renovaban nuestra casa. Se suponía que solo íbamos a estar allí seis meses y así comenzó la búsqueda de una casa de alquiler. Mi amiga íntima, Sue, me acompañó mientras conducíamos por el vecindario. Ya era tarde cuando pasamos por una casa que me llamó la atención, una casa grande, antigua y azul que parecía destacarse entre las demás. La pintura estaba descolorida casi como si la propia casa hubiera renunciado a resistir el paso del tiempo. El musgo crecía en parches en las paredes, dándole un encanto peculiar que no podría describir del todo. Un cartel colgaba de la puerta y se mecía con la brisa, se alquila. Mira esa casa, dijo Sue, señalando. Está vacío y está disponible para alquiler. Se ve bien, no. Asentí, sintiendo una inexplicable atracción hacia él. Había algo en la casa, Tal vez fuera el gran balcón cubierto o la forma en que el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped. Fuera lo que fuese, me emocionó poder contárselo a mis padres. Mi madre y mi padre acordaron alquilar la casa. Una semana después, nos mudamos. En el momento en que entramos, noté una sensación extraña en el aire, como una presencia pesada y persistente que se aferraba a las paredes. La casa estaba en silencio, casi demasiado. Mi padre que normalmente era muy observador, no pareció notar nada extraño. Estaba más preocupado por encontrar un lugar cómodo para tumbarse y mirar televisión, su pasatiempo favorito. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero había una corriente subyacente de tensión que no podía librarme. Quizás fue el hecho de que la casa parecía demasiado grande para nosotros cinco. O tal vez fue la forma en que las sombras parecían estirarse y retorcerse de manera antinatural después del atardecer. Luego, en la segunda semana, sucedió algo que cambiaría todo. Una noche, pasada la medianoche, estaba sentado en mi escritorio de estudio, preparándome para mis próximos exámenes. Mi habitación estaba poco iluminada, la única fuente de luz provenía de la pequeña lámpara de mi escritorio. La habitación parecía fría, a pesar del cálido aire tropical del exterior. Miré el espejo de mi escritorio, lo que me permitió ver la puerta detrás de mí, mientras garabateaba notas. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré al espejo y me quedé helada. De pie justo detrás de mí, con una expresión seria en su rostro, estaba mi padre. Tenía los ojos muy abiertos y me miraba fijamente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di la vuelta, pero no había nadie allí. Parpadeé, confundida y sacudida. Lo había imaginado. Me levanté, abrí la puerta y salí al pasillo. La sala de estar estaba a solo unos pasos de distancia y pude ver a mi padre sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión, que estaba apagada. Ava, ¡Ah, llamé suavemente. Él no respondió. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos todavía muy abiertos, sin parpadear. La vista era, cuanto menos, desconcertante. Me acerqué a él con cautela, sin estar seguro de lo que estaba viendo. El aire a su alrededor se sentía espeso. Como si algo me estuviera presionando. Extendí la mano para sacudirlo, pero él permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pantalla vacía. Sentí una imperiosa necesidad de huir, pero también necesitaba ir al baño. Mientras me dirigía al baño, me encontré con mi madre en el pasillo. Mamá, puedes ver cómo estaba. Está actuando muy extraño, dije, con la voz temblorosa. Ella me miró con el ceño fruncido por la confusión. ¿De qué estás hablando? Tu padre lleva horas en cama. Esta noche no se siente bien. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Pero... Él está en la sala de estar, susurré. Mi madre me miró fijamente por un momento y luego rápidamente se dirigió a la sala de estar. Lo seguí de cerca, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero cuando llegamos a la sala, estaba vacía. La televisión estaba apagada y el sofá estaba frío. Mi madre se volvió hacia mí con expresión severa. Deja de jugar. Acostarse. Asentí aturdida y corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche dormí con las luces encendidas y el corazón acelerado hasta que finalmente me venció el cansancio. A la mañana siguiente, traté de deshacerme de los acontecimientos de la noche anterior. Me convencí de que había estado cansado, de que mi mente me había jugado una mala pasada. Era una explicación racional y me aferré a ella. Pero la casa tenía otros planes. Era temprano en la mañana y estaba ayudando a mi madre en la cocina. Estábamos pelando cebollas para el puesto de comida que teníamos. Se suponía que mi hermano menor, Maud, estaba en la escuela, pero mientras pelaba las cebollas, lo vi correr por la cocina, saltando sobre la canasta de cebollas sin decir una palabra. Maud, ten cuidado, no ves lo que estoy haciendo aquí, le grité, molesto por su descuido. Mi madre levantó la vista de su trabajo, perpleja. ¿De qué estás hablando? Mod está en la escuela. Salió temprano esta mañana para practicar deportes. Mis manos se congelaron a mitad de la cáscara y sentí el mismo miedo frío de la noche anterior. Pero acabo de verlo. Corrió por aquí. Mi madre negó con la cabeza y entrecerró los ojos con preocupación. ¿Estás cansado? Has estado estudiando demasiado. Ve a descansar un rato. Asentí lentamente, pero sabía lo que había visto. No había lugar a dudas. Sentí la ráfaga de aire cuando Mod pasó corriendo a mi lado, vi la figura borrosa mientras se movía por la habitación. Pero él no estaba aquí, no podría haberlo sido. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que el estrés de los exámenes y la casa desconocida me estaban afectando. Pero en el fondo sabía que algo andaba muy, muy mal. Una semana después, nos llamaron a nuestra ciudad natal en Paang debido a una emergencia familiar. Salimos de la casa azul a toda prisa empacando solo lo esencial y cerrando las puertas detrás de nosotros. Fue un alivio abandonar la atmósfera opresiva de la casa, aunque solo fuera por un rato. Cuando regresamos, el aire se sentía diferente, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración mientras estábamos fuera. Cuando llegamos al camino de entrada, nuestra vecina, Maxi Cani, nos hizo señas con el rostro pálido y demacrado. ¿Te has ido? preguntó con voz temblorosa. Mi madre asintió. Sí, estuvimos fuera una semana. ¿Por qué? Los ojos de Maxicani se abrieron con horror y dejó caer el recipiente de comida que sostenía. Yo pensé que todavía estabas aquí. Todas las noches veía luces encendidas en la casa. Escuché ruidos, gente hablando, puertas abriéndose y cerrándose, incluso el sonido de alguien cocinando. Y tu hijo, Mod, estaba sentado afuera todas las noches. Intenté hablar con él, pero nunca respondió incluso vi a su marido caminando por la casa pero cuando lo llamé simplemente me ignoró el rostro de mi madre se puso blanco eso es imposible hemos estado fuera todo este tiempo maxi cani parecía aterrorizado empate pensé que era extraño pero no pensé no pensé que pudiera ser otra cosa todos lo sentimos entonces un escalofrío que nos recorrió como si la casa misma estuviera escuchando esperando que volviéramos a entrar mi madre rápidamente nos hizo pasar al interior, con una expresión sombría en su rostro. Ella no quería demostrarlo, pero pude ver el miedo en sus ojos. Esa noche, cuando volvimos a instalarnos en la casa, la atmósfera se sentía más opresiva que nunca. Mi padre, normalmente tranquilo y sereno, parecía agitado. Caminó por la sala, murmurando para sí mismo, mientras mi madre se ocupaba de limpiar la cocina, con las manos ligeramente temblorosas. Esa noche, Mientras yacía en la cama, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos en la casa. Cada crujido, cada susurro del viento contra las ventanas parecía amplificado en el silencio de la noche. Dejé las luces encendidas, demasiado asustada para quedar envuelta en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron en medio de una confusión de tensión e inquietud. Mi padre continuó actuando de manera extraña, a menudo desaparecía durante horas sin explicación. Mi madre estaba cada vez más preocupada aunque intentaba ocultárnoslo. Fue la última noche antes de que dejáramos la casa azul para siempre cuando todo llegó a un punto crítico. Estaba acostado en la cama, tratando de dormir, cuando escuché un suave golpe en mi puerta. Me senté con el corazón acelerado y grité en voz baja, ¿quién es? No hubo respuesta, solo el sonido de la puerta al abrirse. Me agarré con fuerza a la manta y se me cortó el aliento cuando vi una figura parada en la puerta. Era mi padre. Permaneció allí, con el rostro pálido e inexpresivo, los ojos muy abiertos y sin parpadear. Pero algo andaba mal, algo terriblemente mal. Sus rasgos estaban distorsionados, como si su rostro estuviera hecho de cera y alguien hubiera comenzado a derretirla. Sus ojos eran demasiado grandes, su boca se estiró en una grotesca sonrisa que no llegaba a sus ojos. Grité, retrocediendo hasta que quedé presionado contra la cabecera de mi cama. La figura en la puerta no se movió, simplemente se quedó allí, mirándome con esa sonrisa horrible. ¡Ah, va! Grité, pero sabía que no era él. Fuera lo que fuese, no era mi padre. Las luces de mi habitación parpadearon, proyectando extrañas sombras danzantes en las paredes. Me levanté de la cama, pasé junto a la figura y corrí por el pasillo hasta la habitación de mis padres. Entré por la puerta, sollozando, y encontré a mi madre sentada en la cama, sosteniendo la mano de mi padre. Estaba dormido, su respiración era superficial y laboriosa. Mi madre me miró con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Qué ocurre? No podía hablar, solo podía señalar el pasillo de donde había venido. Mi madre frunció el ceño y se levantó, pasando junto a mí para ver a qué estaba señalando. La seguí vacilante, cada nervio de mi cuerpo gritándome que retrocediera, que huyera. Cuando llegamos a mi habitación, la puerta estaba abierta de par en par y la luz aún parpadeaba pero la figura había desaparecido. Mi madre se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Vienes con nosotros. Saldremos de esta casa esta noche. Empacamos lo que pudimos rápidamente y dejamos el resto atrás. Mientras nos alejábamos de la casa azul, miré hacia atrás por última vez y vi una figura parada en la ventana de arriba, mirándonos ir. Nunca regresamos a la casa azul. La salud de mi padre empeoró después de que nos fuimos y falleció unos meses después. Mi madre se negó a hablar de lo sucedido y nos mudamos a nuestra casa renovada en silencio. No fue hasta años después que descubrí la verdad. Maxi Cani finalmente se lo confió a mi madre y le contó toda la historia de la casa azul. La casa había estado vacía durante ocho años antes de que nos mudáramos, abandonada por sus ocupantes anteriores que habían huido después de solo unas semanas. Todas las familias que habían vivido allí habían experimentado sucesos extraños y aterradores. Figuras distorsionadas en la noche, voces gritando en la oscuridad y la sensación de ser observados. Pero no fue solo la casa. Lo que fuera que vivía allí nos había seguido, adhiriéndose a mi padre. Había tomado su imagen, usándola para atormentarnos, para intentar quebrarnos. Y al final lo había conseguido. Nunca volvimos a hablar de la casa azul. Seguía siendo un recuerdo oscuro, una sombra que permanecía en los bordes de nuestras mentes pero en el fondo sabía que todavía estaba ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Historia 2. El compañero de casa. Era una típica tarde de viernes en la bulliciosa ciudad, y las calles estaban llenas de sonidos de bocinazos de autos y parloteos de peatones. Acababa de regresar de una cena rápida en el restaurante local. El aire estaba cargado del olor a comida frita y de los ecos lejanos de las oraciones de la tarde, que señalaban la llegada de la noche. Cuando llegué a la casa de alquiler, Noté lo silencioso que se había vuelto el lugar. La casa, que compartía con otros cinco estudiantes, estaba inquietantemente silenciosa. Por lo general, los fines de semana significaban que todos regresaban a casa con sus familias, dejándome sola en la casa grande y antigua. Esta noche no fue diferente, al menos eso es lo que pensé. La casa en sí era una reliquia del pasado, con suelos de madera chirriantes y ventanas altas y estrechas que vibraban con la más mínima brisa. Las paredes estaban revestidas con papel pintado viejo y descolorido que parecía curvarse en los bordes, como si intentara escapar del peso de los años. Abrí la pesada puerta principal y entré a la sala, de estar poco iluminada. La única luz procedía de la pequeña lámpara de la mesa auxiliar, que proyectaba sombras largas y parpadeantes por la habitación. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi a mi compañero de casa, Man, acostado en el sofá, medio dormido frente al televisor. Hombre, no volviste a casa, pregunté, sorprendida de verlo allí. Él respondió con un gruñido indiferente, apenas moviéndose de su lugar. Más tarde, murmuró, con los ojos todavía fijos en la pantalla del televisor. Me encogí de hombros, sin pensar mucho en ello. Muy bien, entonces, comamos algo más tarde. Mi bicicleta está rota, así que necesitaré que me lleven. Sí, claro. Murmuró, su voz se apagó mientras parecía volver a su medio sueño. Subí las escaleras a mi habitación y decidí refrescarme antes de salir. Las viejas escaleras de madera crujieron bajo mi peso y pude escuchar el débil eco de mis pasos rebotando en las paredes vacías. Una vez en mi habitación, limpié rápidamente y luego me senté junto a la ventana para charlar con mi novia por teléfono. La fresca brisa del atardecer se filtraba a través de la ventana entreabierta, ofreciendo un breve respiro del persistente calor del día. Mientras hablaba por teléfono, Escuché el ruido distintivo de la reja de la puerta principal al abrirse. Supuse que era Man, finalmente levantándose para irse. Hombre, ¿a dónde vas? Llamé desde la ventana y mi voz resonó escaleras abajo. Macan. Respondió, con voz baja y plana. No acostarse. Voy contigo, grité, apresurándome a colgar el teléfono. Me puse una chaqueta y corrí escaleras abajo, ansiosa por alcanzarlo. Pero cuando llegué a la sala, la casa estaba completamente en silencio. La puerta principal estaba abierta de par en par, pero no había señales del hombre. El silencio era ensordecedor, roto solo por el débil zumbido de la pantalla del televisor, ahora vacía. Salí y escudriñé la calle oscura y desierta. No había nadie a la vista. El bullicio habitual del barrio parecía haberse desvanecido, dejando solo una quietud inquietante. Maldije en voz baja, molesta porque el hombre se había ido sin mí. Decidí caminar hasta el restaurante cercano, con la esperanza de alcanzarlo allí. La caminata transcurrió sin incidentes, aunque la tranquilidad del vecindario parecía más opresiva que de costumbre. Las farolas proyectaban sombras largas y espeluznantes que parecían extenderse hacia mí, y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. En el restaurante no vi a Man. Intenté llamarlo, pero mi teléfono no mostraba señal. Frustrado, tomé un bocado rápido y decidí regresar a casa. Todavía furioso por haberme dejado atrás. Cuando regresé a la casa, encontré la puerta corrediza de vidrio cerrada con llave. Eso fue extraño. Ninguno de nosotros cerró esa puerta con llave, ya que el propietario mencionó que la llave se perdió hace mucho tiempo. No podía entender cómo podía estar cerrado desde dentro. Hombre, abre. ¿Qué sucede contigo? Grité, golpeando el cristal. No hubo respuesta. La casa permaneció a oscuras y en silencio. Saqué mi teléfono nuevamente, tratando de llamar a Man. Esta vez la llamada se realizó. Hombre, ¿dónde diablos estás? Abrir la puerta. Grité al teléfono. ¿Cuál es tu problema? Se oyó la voz del hombre, que sonaba irritada. Regresé a casa esta mañana después de clase. Estoy en casa de mis padres. ¿Por qué me llamas? Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi corazón dio un vuelco y se me heló la sangre. Pero... Te vi antes. Estabas tumbado en el sofá viendo la televisión. Hablé contigo. Tartamudeé, la confusión y el miedo se apoderaron de mi voz. Ese no fui yo, respondió Man, su voz ahora teñida de inquietud. Salí temprano en la mañana. Debes estar equivocado. Me quedé allí, mirando la casa oscura y vacía. Si el hombre había estado ausente en todo el día, con quién, o con qué, había hablado. El pánico comenzó a invadirme mientras repetía los eventos en mi mente. Recuerdo claramente haber visto a alguien en el sofá y haber escuchado la voz del hombre respondiéndome. Pero ahora las piezas no encajaban. Me alejé lentamente de la casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Algo estaba terriblemente mal. Incapaz de librarme de la sensación de pavor, corrí a la casa de un amigo que estaba a unas puertas más abajo. Llamé a la puerta, tratando de controlar mis nervios. Cuando respondió, rápidamente le expliqué lo que había sucedido, mi voz temblaba de miedo. Escuchó, su expresión se volvía más seria con cada palabra. Deberías quedarte aquí esta noche. Esa casa. Es vieja. En lugares como ese suceden cosas raras. Estuve de acuerdo, demasiado conmocionado para regresar. Esa noche, me quedé despierto en la habitación de invitados de mi amigo, mirando al techo. Mi mente estaba acelerada repasando cada detalle de la noche. Cuanto más pensaba en ello, más me convencía de que algo siniestro estaba en juego. Llegó la mañana, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Decidí afrontar la situación de frente. Después de todo, no podía evitar la casa para siempre. Con mi amigo acompañándome, regresé a la casa de alquiler. Caminamos por el camino de entrada y noté algo extraño, la puerta corrediza, que había estado cerrada con llave la noche anterior, Ahora estaba ligeramente entreabierta. Las cortinas se agitaron con la brisa y un escalofrío recorrió mi espalda. Entramos cautelosamente a la casa, cada crujido de las tablas del piso resonaba en el silencio. La sala de estar estaba exactamente como la había dejado, pero el aire se sentía denso, opresivo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Mi amigo y yo revisamos todas las habitaciones, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba tal como lo habíamos dejado. Excepto una cosa. Las ventanas, que antes habían estado bien cerradas, ahora estaban abiertas. Cada uno de ellos. ¡Qué demonios! murmuró mi amigo. Su voz apenas era más que un susurro. Revisamos las ventanas, pero no había señales de entrada forzada. Era como si se hubieran abierto solos. Mientras estábamos en la sala de estar, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo, escuchamos un ruido desde arriba, un golpeteo débil y rítmico como si alguien tamborileara con los dedos sobre una superficie de madera. Intercambiamos una mirada nerviosa y lentamente subimos las escaleras. El golpeteo se hizo más fuerte a medida que nos acercábamos al segundo piso. Tenía el corazón en la garganta y me temblaban las manos mientras alcanzaba la manija de la puerta de mi habitación. La puerta se abrió con un chirrido, revelando mi habitación tal como la había dejado. El sonido del golpeteo se detuvo abruptamente. Mi amigo se puso detrás de mí y ambos nos quedamos helados. Allí, sobre mi escritorio, había una pequeña caja de madera que nunca antes había visto. Era viejo, con intrincados grabados en la tapa, y parecía fuera de lugar en una habitación por lo demás mundana. ¿De dónde vino eso? Preguntó mi amigo. Su voz apenas era más que un susurro. No tengo idea, respondí, acercándome poco a poco a la caja. Dudé por un momento antes de extender la mano para abrirla. La tapa crujió al levantarse, revelando una colección de fotografías antiguas y amarillentas. Cogí uno y me temblaban las manos. La fotografía era de un grupo de personas sonriendo a la cámara, pero sus rostros estaban borrosos, casi como si se movieran demasiado rápido para que la cámara los captara. Revisé el resto de las fotografías, cada una más inquietante que la anterior. Había imágenes de la casa, tomadas desde ángulos que parecían imposibles como si alguien hubiera estado dentro de las paredes, mirándonos. Dejé caer las fotografías y el estómago se me revolvió por las náuseas. Esto no está bien, necesitamos salir de aquí, mi amigo no discutió. Salimos marcha atrás de la habitación, dejando atrás la caja y su contenido. Cuando llegamos a lo alto de las escaleras, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, proveniente del interior de las paredes. Salimos corriendo de la casa y no nos detuvimos hasta regresar a la casa de mi amigo. Estaba temblando, mi mente dando vueltas por lo que acabábamos de experimentar. Más tarde esa noche, traté de reconstruir lo que estaba pasando. Las fotografías, los golpecitos, la figura que había visto, nada de eso tenía sentido. La casa era vieja, sí, pero esto iba más allá de cualquier fantasma ordinario. Decidí investigar un poco con la esperanza de encontrar respuestas. Busqué en registros antiguos, foros en línea y leyendas locales, tratando de encontrar algo que pudiera explicar los extraños sucesos. Fue entonces cuando me encontré con la historia de una familia que había vivido en la casa décadas atrás. Los detalles eran vagos, pero se decía que todos habían muerto en circunstancias misteriosas. Algunos afirmaron que el padre se había vuelto loco, llevado a la locura por voces en las paredes otros hablaban de una antigua maldición ligada a la tierra sobre la que se construyó la casa. Pero la parte más escalofriante fue la leyenda del Penungu, un espíritu invisible que se decía que guardaba ciertos lugares, atormentando a cualquiera que se atreviera a perturbar sus dominios. Se decía que los Penungu podían adoptar la apariencia de aquellos a quienes habían reclamado, atrapando sus almas en un ciclo interminable de tormento. Las piezas empezaron a encajar. La figura que había visto, las fotografías, los tapping, todo estaba conectado. La casa no solo estaba encantada, le estaba maldito y de alguna manera yo me había convertido en su objetivo. Sabía que no podía quedarme más en esa casa. Empaqué mis pertenencias, dejando atrás todo lo que pudiera estar relacionado con la maldición. Pero cuando me iba, me di cuenta de que tenía que estar seguro, tenía que enfrentar lo que había en esa casa por última vez. Regresé a la casa, esta vez solo. El aire estaba cargado de tensión y cada sombra parecía moverse por sí sola. Me dirigí a mi habitación, donde la caja de madera todavía estaba sobre el escritorio. Las fotografías estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera rebuscado a toda prisa. Pero lo que me llamó la atención fue el espejo de la pared. Estaba agrietado, una línea irregular que recorría el centro y distorsionaba mi reflejo. Me miré al espejo, mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando lo vi, una figura parada detrás de mí, su rostro era un reflejo retorcido del mío. Era una sonrisa, una sonrisa fría y amenazadora que me provocó escalofríos. Me di vuelta, pero la habitación estaba vacía. La figura del espejo había desaparecido. Salí de la habitación, respirando entrecortadamente y presa del pánico. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, escuché el golpeteo nuevamente, más fuerte e insistente que nunca provenía de detrás de las paredes, del corazón mismo de la casa. Entonces supe que tenía que irme, pero la casa tenía otros planes. La puerta principal se cerró de golpe y las cerraduras se encajaron en su lugar. Las ventanas vibraron y las luces parpadearon frenéticamente. Estaba atrapado. El golpeteo se hizo más fuerte, convirtiéndose en un golpeteo frenético que parecía venir de todas direcciones. Las paredes temblaron y pude sentir las tablas del suelo moviéndose bajo mis pies. Desesperada, corrí hacia la puerta trasera, pero también estaba cerrada con llave. Estaba rodeada, la casa acercándose a mí, como si estuviera viva, decidida a mantenerme allí. Y entonces todo quedó en silencio. Los golpes cesaron, las luces se estabilizaron y la casa quedó en silencio. Por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces lo vi, una figura parada en lo alto de las escaleras. Era el hombre, o al menos algo que se parecía a él mirándome con ojos fríos y sin vida. No se movió, no habló. Se quedó allí, mirándome, mientras el aire se hacía cada vez más frío. Podía sentir la vida siendo succionada de la habitación, como si la esencia misma de la casa se alimentara de mi miedo. Sabía que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para escapar. Cogí el objeto más cercano, un sujetalibros pesado, y se lo lancé a la figura. Pasó a través de él, rompiendo el espejo detrás de él. La figura parpadeó y luego desapareció, dejándome solo en la casa vacía y oscura. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso. De alguna manera logré romper una ventana y escapar de la casa. Corrí toda la noche, sin parar hasta estar muy lejos de ese lugar maldito. Nunca volví. Me mudé al día siguiente, dejando todo atrás. La casa finalmente se vendió, pero nunca supe qué pasó con ella ni con los nuevos inquilinos pero no podía quitarme la sensación de que no había terminado. La casa, la figura, los golpes, todavía persiguen mis sueños, un recordatorio constante del terror que enfrenté, y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo está en silencio, lo escucho de nuevo, ese golpeteo débil y rítmico, como si alguien tamborileara con los dedos sobre una superficie de madera. Es un sonido que permanecerá conmigo para siempre. Un recordatorio de que es mejor dejar algunos lugares en paz y que algunos espíritus nunca descansan realmente. Han pasado años desde aquella fatídica noche, pero los recuerdos siguen tan vívidos como siempre. He intentado seguir adelante, dejar atrás el pasado, pero nunca es tan sencillo. De vez en cuando escucho historias, susurros de sucesos extraños en ese antiguo vecindario. La gente habla de sombras que se mueven solas, de voces que resuenan en habitaciones vacías, de una presencia fría y malévola que observa desde la oscuridad. Algunos dicen que la casa ha sido abandonada, dejada pudrirse a medida que la naturaleza la recupera lentamente. Otros afirman que todavía está ocupado, que se han mudado nuevos inquilinos, sin darse cuenta de los horrores que se esconden en su interior. Pero sé la verdad. El penungu sigue ahí, esperando, observando, esperando su momento. Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre una nueva víctima. Alguien más a quien atrapar en su interminable ciclo de tormento. Y cuando eso suceda, estaré listo. Estaré esperando, escuchando ese familiar golpeteo, sabiendo que la pesadilla está lejos de terminar. Porque algunas cosas nunca se pueden olvidar y algunos lugares nunca se pueden escapar. Historia 3: Los ecos de los pasos sombreados. La noche se había apoderado pesadamente de Kuala Lumpur, arrojando a la ciudad un espeso velo de oscuridad. En un apartamento modesto, Enclavado en el bullicioso corazón de la ciudad, una sensación de inquietud flotaba en el aire. El apartamento era pequeño pero cómodo, un hogar temporal para una joven llamada Nur. Su marido había aceptado recientemente un nuevo trabajo al otro lado del estrecho, dejándola sola con sus dos hijos pequeños. Su madre, que había venido desde Kuching para ayudar con el inminente regreso a Miri, se quedaría con ellos durante unas semanas. Las noches de Nur eran rutinarias, lavar la ropa, ordenar y vigilar a los niños mientras se quedaban dormidos. Esta noche, cuando el reloj se acercaba a las nueve, se encontró en medio de sus tareas habituales, arrastrando los pies entre la sala de estar y la lavadora. El televisor estaba encendido, transmitiendo algún programa olvidable, su luz parpadeante proyectaba largas sombras por la habitación. Su madre, siempre noctámbula, estaba en la habitación de invitados, ocupada cosiendo bajo una luz tenue. Mientras Nur estaba en la sala de estar, con su atención dividida entre la televisión y sus tareas, de repente sintió la presencia de alguien a su lado. Podía sentir la presencia familiar de su madre, el suave susurro de su ropa, el leve aroma a jazmín que siempre se aferraba a ella. Sin mirar directamente, Nur vio la figura de su madre en su visión periférica, de pie en silencio a su lado. Un pensamiento pasó por su mente: el deseo juguetón de bromear con su madre sobre la falta de programas interesantes en la televisión pero algo la detuvo. Ella permaneció quieta, con los ojos fijos en la pantalla y el corazón empezando a latir con fuerza en el pecho. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, denso con una tensión invisible. Luego, sin decir una palabra, la figura pasó junto a ella y entró en el dormitorio de Nur. Por un momento, Nur se quedó congelada, el control remoto se le escapó de las manos y cayó al suelo. Un extraño escalofrío recorrió su espalda, un frío que se filtró hasta sus huesos. La máquina de coser de su madre zumbaba suavemente desde la otra habitación, un sonido distante que ahora parecía a mundos de distancia. Nur se sacudió la inquietud y racionalizó la situación. Tal vez su madre estaba vigilando a los niños, pensó, aunque era extraño que usara el baño de la habitación de Nur cuando había otro más cerca del suyo. Aún así, se convenció de que no era nada fuera de lo común. Dudó en el umbral de su dormitorio, con la puerta entreabierta. La habitación estaba a oscuras. La única luz provenía del pasillo detrás de ella. Metió la mano y encendió la luz. La bombilla fluorescente cobró vida con un leve zumbido. La cama estaba cuidadosamente hecha y los juguetes de los niños esparcidos en su habitual desorden, pero no había señales de su madre. A Nur se le cortó el aliento mientras cruzaba la habitación hacia el baño. Abrió la puerta, medio esperando ver a su madre dentro, pero el baño estaba vacío y el aire estaba quieto y frío. El espejo sobre el lavabo reflejaba su rostro pálido y con los ojos muy abiertos, una expresión de confusión y miedo grabada en sus rasgos. Apagó la luz y regresó a la habitación de su madre, acelerando sus pasos a medida que crecía la sensación de temor. Encontró a su madre exactamente donde había estado antes, encorvada sobre su máquina de coser, el sonido rítmico de la aguja contrastaba fuertemente con el silencio en el resto del apartamento. Mac, ¿acabas de entrar a mi habitación? Preguntó Nur con la voz ligeramente temblorosa. Su madre miró hacia arriba, desconcertada. No, he estado aquí todo el tiempo. ¿Por qué? Nur tragó saliva y su mente se aceleró. Yo solo. Pensé haberte visto en mi habitación. Te vi parada a mi lado en la sala de estar, y luego entraste a mi habitación. La expresión de su madre cambió y la luz juguetona de sus ojos se atenuó. No he salido de esta habitación desde las oraciones de Isa, dijo en voz baja, ahora con un tono serio. Una fría comprensión se apoderó de Nur. Había visto algo, algo que se parecía a su madre, pero no lo era. Su mente daba vueltas, tratando de encontrarle sentido a lo que había sucedido, pero cuanto más pensaba en ello, más imposible le parecía. No le dijo nada más a su madre, no quería alarmarla, pero el miedo le carcomía las entrañas. Esa noche, Nur permaneció despierta en la cama y cada crujido y gemido del apartamento se amplificaba en el silencio. La imagen de la figura sombría, el doble de su madre se repetía en su mente una y otra vez. Intentó convencerse de que era un truco de la luz, un producto de su imaginación, pero en el fondo sabía que no era así. Durante los días siguientes, el ambiente en el apartamento se volvió cada vez más opresivo. Empezaron a suceder cosas extrañas, un susurro espeluznante que parecía provenir de las paredes, sombras que se movían solas y la sensación persistente de ser observado. Una mañana, mientras Nur se preparaba para el día, Escuchó un leve sonido de silencio cerca de su oído, como si alguien estuviera tratando de silenciarla. Se giró esperando ver a su hijo, pero no encontró nada. Todavía dormía en su cama, sin ser molestado. Los nervios de Nur estaban a flor de piel y su comportamiento habitualmente fuerte dio paso al miedo. Quería decírselo a su marido, pero él estaba lejos y no quería preocuparlo. Consideró decírselo a su madre, pero decidió no hacerlo y no quería cargarla con estos extraños sucesos. Así que se lo guardó para sí misma, esperando que todo desapareciera. Pero las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir esa presencia, de pie junto a su cama, mirándola. Casi podía oír el suave susurro de la ropa, oler el leve aroma del jazmín. Siempre estaba ahí, fuera de la vista, una figura sombría que parecía estar esperando algo. Una noche particularmente oscura, mientras afuera se desataba una tormenta, el miedo de Nura alcanzó su punto máximo. Se había cortado la luz, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Afuera el viento aullaba entre los árboles y la lluvia azotaba las ventanas. En la oscuridad total, Nur yacía en la cama, incapaz de dormir. Su madre dormía en la otra habitación y los niños estaban acostados a su lado. De repente, sintió una mano en su hombro, fría, húmeda e inequívocamente real. Se quedó helada y se le cortó el aliento en la garganta. La mano no se movió, no apretó. Simplemente permaneció allí, pesada y siniestra. Nur cerró los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera. Pero la presencia no se fue. Se demoró, presionándola, sofocándola con su frialdad. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la mano desapareció. Nur jadeó y se sentó en la cama, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La habitación estaba vacía, la oscuridad espesa e impenetrable. Buscó la lámpara de la mesita de noche pero todavía no había luz. A la tenue luz de su teléfono, examinó la habitación, pero no había nada allí, nada más que la abrumadora sensación de temor que se había instalado en su pecho. A la mañana siguiente, Nur apenas se atrevía a hablar. Siguió los movimientos del día, con la mente en otra parte, atormentada por los acontecimientos de la noche anterior. Sabía que no podía quedarse más en el apartamento. Lo que sea que la perseguía no iba a desaparecer por sí solo. Cuando su madre sugirió que se fueran a Miri antes de lo planeado, Nur no dudó. Recogieron sus pertenencias y abandonaron el apartamento ese mismo día, dejando atrás la presencia sombría que la había atormentado. Pero mientras se alejaban, Nur no pudo evitar la sensación de que todo no había terminado, que lo que la había seguido no sería tan fácilmente dejado atrás. Mientras se instalaban en su nuevo hogar en Miri, Nur intentó olvidarse de los extraños sucesos ocurridos en Kuala Lumpur pero los recuerdos persistieron, apareciendo en sus pensamientos cuando menos lo esperaba. Evitaba los espejos por la noche y de vez en cuando, se sorprendía mirando por encima del hombro, medio esperando ver esa figura en sombras justo fuera de su vista. Años más tarde, cuando Nur contó la historia a sus hijos, ya mayores, se dio cuenta de que el miedo nunca la abandonó realmente. Estaba allí, en el fondo, una parte de ella que siempre estaría atormentada por los ecos de pasos en sombras. Historia 4. El invitado no invitado. En el corazón de Kuala Lumpur, en medio de la bulliciosa vida de la ciudad, la casa adosada alquilada por Sasa permanecía inquietantemente silenciosa. La casa había visto días mejores, ahora desgastada y ensombrecida por el paso del tiempo. Era fin de semana y Sasa, una estudiante universitaria, tenía el lugar para ella sola ya que sus compañeros de casa habían regresado a sus lugares de origen. Normalmente, esta soledad era bienvenida. Pero esta noche se sentía diferente, inquietante. El día había sido típico, Usasa y su amiga, Nina, habían pasado la tarde en los populares lugares de compras, sumergiéndose en la animada atmósfera de Bukit Bintan. Regresaron tarde a casa, con los brazos llenos de bolsas de compras y con el ánimo en alto. La casa, sin embargo, parecía tener una energía diferente, una pesadez en el aire que ninguno de los dos podía identificar. Sasa le restó importancia y lo atribuyó a la tranquilidad de la casa vacía. Subieron a la habitación de Sasa, ansiosos por probarse su ropa nueva. Mientras reían y charlaban, un leve ruido procedente del piso de abajo interrumpió su momento de alegría, un golpe suave, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo. Nina miró a Sasa con el ceño fruncido. ¿Escuchaste eso? Sasa vaciló y luego asintió. Quizás uno de los compañeros de casa regresó temprano. Nina frunció el ceño un sábado por la noche. Dudo. Aún así, la idea de que hubiera otra persona en la casa era algo reconfortante. Continuaron su conversación, tratando de ignorar la sensación de inquietud que crecía en la boca de sus estómagos. Pero entonces, el sonido de pasos lentos y deliberados resonó desde la escalera, acercándose cada vez más a su habitación. El corazón de Sasa comenzó a acelerarse. Nina, cerraste la puerta principal. Nina asintió. Por supuesto que lo hice. Pero, ¿y si? Su voz se apagó, su mente se aceleró con posibilidades. Quizás alguien tenga una llave de repuesto. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de Sasa, seguidos por el inconfundible tintineo de llaves, como si alguien buscara a tientas la correcta. A Sasa se le cortó el aliento en la garganta. La puerta ya estaba cerrada por dentro, pero la idea de que alguien, o algo, estuviera al otro lado le provocó un escalofrío por la espalda. ¿Quién está ahí? Sasa gritó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. En cambio, la manija de la puerta tintineó violentamente, como si alguien estuviera tratando de entrar por la fuerza. Nina agarró el brazo de Sasa, con el rostro pálido. Sasa, no creo que sea una persona. La mente de Sasa se aceleró, tratando de recordar cualquier historia que hubiera oído sobre la casa. Siempre me había parecido un poco extraño, pero nunca antes había sucedido algo así. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra la puerta. Su fuerza hizo temblar toda la habitación. Sin pensarlo, Sasa y Nina corrieron hacia la ventana, pero estaba bien cerrada, los pestillos oxidados e inamovibles. Estaban atrapados. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más frenéticos, como si lo que fuera que estuviera afuera estuviera cada vez más desesperado por entrar. De repente, todo quedó en silencio. La ausencia de ruido fue casi tan aterradora como lo habían sido los golpes. Sasa y Nina se quedaron paralizados, escuchando atentamente, pero lo único que podían oír era su propia respiración acelerada. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas. Justo cuando pensaban que lo peor había pasado, una voz suave y escalofriante susurró desde el otro lado de la puerta, Sasa. Abre la puerta. El agarre de Nina se hizo más fuerte sobre el brazo de Sasa. Ese no es uno de tus compañeros de casa, susurró, su voz apenas audible. Sasa asintió, su mente era un torbellino de miedo y confusión. La voz le había sonado familiar, inquietantemente, pero había algo extraño en ella, algo antinatural. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, toda la casa quedó sumida en la oscuridad, las luces parpadearon una, dos veces y luego se apagaron por completo, dejándolas en una oscuridad total. La única luz procedía del tenue resplandor de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Nina cogió su teléfono, pero le temblaban tanto las manos que casi lo deja caer. Logró encender la linterna y el pequeño as atravesó la oscuridad. Ambos saltaron cuando la puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo vacío bañado en sombras. Nina dirigió la luz por el pasillo, revelando nada más que el vacío. Sasa, tenemos que salir de aquí, susurró con la voz temblorosa. Sasa asintió. Su mente le gritaba que se moviera, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de plomo. Se arrastraron hacia la puerta, el rayo de luz temblaba mientras caminaban. La casa pareció gemir a su alrededor, la vieja madera asentándose como nunca antes lo había hecho. Cuando llegaron a la escalera, se congelaron. En la parte inferior había una figura, envuelta en oscuridad, su forma apenas visible. Era alto, anormalmente, y sus ojos, esos ojos, Brillaban con una luz espeluznante que envió una sacudida de terror a través de todo el ser de Sasa. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Sasa logró tartamudear, aunque ya sabía que no habría respuesta humana. La figura no se movió, no habló, pero el aire a su alrededor se volvió más frío, tan frío que su aliento formaba visibles bocanadas en la oscuridad. Luego, con una velocidad que desafiaba toda lógica, la figura se abalanzó hacia ellos, una mancha de oscuridad y frío. Sasa y Nina gritaron tropezándose hacia atrás dentro de la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. Presionaron sus espaldas contra él, como si su peso combinado pudiera mantener alejado al horror que intentaba abrirse paso. Los golpes se reanudaron, esta vez más fuertes y más rápidos, como si la entidad estuviera furiosa por haber escapado. Las paredes temblaban con cada impacto, el aire estaba cargado por heledora descomposición y podredumbre. Sasa, ¿qué hacemos? La voz de Nina era apenas un susurro. Sus ojos muy abiertos por el terror. Sasa no tuvo respuesta. Su mente se aceleró, tratando de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Luego, en medio del caos, recordó algo que su abuela le había dicho una vez sobre los espíritus, como a menudo se sentían atraídos por algo, alguien, y cómo podían ser desterrados si se cortaba la conexión. Pero ¿cuál era la conexión aquí? ¿Por qué este espíritu los perseguía? De repente, la golpeó. Las bolsas de la compra más temprano en uno de los mercados callejeros Sasa había comprado un espejo viejo y adornado por algo en el le había llamado la atención algo que no podía explicar del todo era solo una baratija barata una curiosidad pero ahora se preguntaba si era más que eso Nina el espejo Sasa gritó por encima del ruido está en la bolsa deságase de él Nina la miró confundida y aterrorizada pero no discutió se acercó a la pila de bolsas de la compra y sacó el espejo. Era más pesado de lo que parecía y su superficie estaba deslustrada y sin brillo. Sin dudarlo, Nina arrojó el espejo al otro lado de la habitación y lo estrelló contra la pared. El cristal se hizo añicos con un estrépito ensordecedor, y, por un momento, todo quedó en silencio. Los golpes cesaron, el aire se calentó ligeramente y la casa pareció exhalar, como si liberara un aliento retenido durante mucho tiempo. Pero el alivio duró poco. De los fragmentos del espejo roto, una niebla oscura comenzó a elevarse, fusionándose en la forma de la figura que había estado al pie de las escaleras. Ahora parecía más grande, su forma más definida, más amenazadora. No deberías haber hecho eso, susurró, su voz como clavos en una pizarra. Sasa y Nina retrocedieron y su miedo alcanzó un nuevo pico. La figura avanzó hacia ellos, la habitación se volvía más fría con cada paso que daba. La mente de Sasa gritaba, su cuerpo congelado por el terror. No había escapatoria ni ningún lugar a donde huir. Cuando la figura extendió una mano, la temperatura cayó aún más. Sasa podía ver su aliento en el aire, su cuerpo temblando incontrolablemente. Entonces, justo cuando estaba a punto de tocarla, la puerta principal de abajo se abrió de golpe con un fuerte estrépito. Sasa. Gritó una voz, una voz familiar, cálida y viva. Era el novio de Sasa quien se había preocupado cuando ella no contestaba sus llamadas. Había decidido venir a ver cómo estaba. Su repentina llegada pareció romper el hechizo que se había apoderado de la casa. La figura retrocedió, siseando de ira y frustración. Pareció disolverse en el aire, desapareciendo en las sombras hasta que no quedó nada más que el sonido de la respiración entrecortada de Sasa y Nina. No esperaron para ver si regresaría. Agarraron sus cosas y huyeron escaleras abajo, hacia la puerta principal hacia el aire frío de la noche. El novio de Sasa se quedó allí, confundido y preocupado, pero Sasa no podía explicar lo que había sucedido. Ella no tenía las palabras. Todo lo que sabía era que estaban a salvo, por ahora. Pero mientras se alejaban de la casa, Sasa no pudo evitar la sensación de que todo no había terminado. Que lo que sea que había estado en esa casa todavía estaba observando, esperando. Y ella tenía razón. Mientras desaparecían en la noche, la figura reapareció en la ventana de la habitación de Sasa, con sus ojos brillando con una luz malévola. Esto fue solo el comienzo. Historia 5. La maldición de Serenban 2. Era una brillante mañana de domingo y el aire en el vecindario estaba cargado de anticipación. Se suponía que la nueva casa en Serenban 2 sería un nuevo comienzo para Adi y sus amigos, un lugar donde podrían construir recuerdos y escapar del estrés de la vida en la ciudad. Pero la casa, con su exterior aparentemente ordinario, Albergaba secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Apenas se habían instalado cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Adi, junto con sus amigos de la infancia, Kamal y Fikri, se habían quedado allí durante una semana. La casa era espaciosa, con un gran patio perfecto para barbacoas de fin de semana y el alquiler era sorprendentemente asequible. Parecía un sueño hecho realidad, hasta que dejó de serlo. Esa mañana decidieron desayunar afuera, disfrutando de la brisa fresca. El Nasi Lemak que habían comprado en un puesto cercano estaba delicioso, pero había una inquietud en el aire que ninguno de ellos podía evitar. A pesar del sol brillante, la casa detrás de ellos se alzaba con una presencia siniestra, sus ventanas oscuras y siniestras. No podían explicarlo, pero ninguno quería volver a entrar todavía. Adi siguió mirando la casa, sintiendo un miedo inexplicable carcomiéndole las entrañas. Ustedes también lo sienten. Preguntó en voz baja. Kamala sintió, su comportamiento habitualmente alegre fue moderado. Sí, es como, como si algo estuviera mal. Fikri, siempre escéptico, se burló. Ambos estáis exagerando. Es solo una casa. Probablemente simplemente estemos nerviosos porque es nuevo. Pero a medida que avanzaba la mañana, su inquietud aumentó. Esperaban que la familia de Kamal los visitara ese mismo día. Trayendo consigo a un renombrado sanador de Banting. Parecía excesivo, pero después de los acontecimientos de la noche anterior, estaban dispuestos a intentar cualquier cosa para librar la casa de su atmósfera inquietante. La noche anterior había sido de puro terror. Habían oído susurros en la oscuridad, sonidos que no pertenecían a una casa tan nueva. Las puertas se abrieron solas, las sombras se movían sin una fuente y el punto frío del pasillo se hacía más frío cada hora. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando llegó la familia de Kamal, la tensión era palpable. Sus padres, junto con sus hermanos, habían llegado en tres coches, trayendo consigo a Tok Seik, una figura respetada conocida por su capacidad para limpiar hogares de espíritus malévolos. En el momento en que Tok Seik salió del auto, miró hacia la casa y sacudió la cabeza con expresión sombría. Esta casa murmuró, con la voz cargada de preocupación no está bien. Lo saludó a todos con un firme apretón de manos y, cuando tomó la mano de Adi, frunció el ceño. Sus espíritus se han debilitado, dijo crípticamente. Han sido convocados. Adi no entendió lo que quería decir, pero las palabras lo congelaron hasta los huesos. Toxic insistió en que Adi, Kamal y Fikri permanecieran en la camioneta mientras él y el padre de Kamal entraban a la casa. El sanador apenas había puesto un pie en el porche cuando la vieja radio de la sala de estar de repente cobró vida. El volumen era tan alto que hizo que todos saltaran. Lo habían desconectado la noche anterior, pero allí estaba, tocando una melodía inquietante. Era una vieja canción india que ninguno de ellos reconocía. Los hermanos de Kamal, que habían estado esperando ansiosamente para explorar la casa, gritaron de miedo y regresaron corriendo a los coches. El resto de la familia intercambió miradas inquietas, pero nadie se atrevió a acercarse a la casa. Los minutos parecieron horas mientras esperaban en la camioneta. Adi podía ver la preocupación grabada en los rostros de todos, especialmente los niños, que estaban acurrucados en la parte de atrás, con los ojos muy abiertos llenos de miedo. Adi quería consolarlos, pero no sabía qué decir, como tranquilizar a alguien cuando ni siquiera está seguro de estar a salvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Toxic salió de la casa, sosteniendo algo que hizo que a Adi se le helara la sangre. Era un osito de peluche grande y marrón, uno que habían tirado a la basura el día anterior. Lo envolvieron en una bolsa de basura negra y lo dejaron afuera en el bote de basura, pero aquí estaba, como si nunca lo hubieran tocado. El corazón de Adi latía con fuerza en su pecho mientras le daba un codazo a Kamal. Mira, susurró, señalando al oso. Kamal lo miró fijamente, con el rostro pálido. Eso es imposible, murmuró. Lo tiramos a la basura. La curiosidad y el miedo se apoderaron de ellos mientras corrían hacia el bote de basura. Kamal abrió la bolsa que habían dejado y la encontró llena de ladrillos y ropa sucia, artículos que nunca habían colocado allí. El aire a su alrededor pareció espesarse con una sensación de presentimiento mientras intercambiaban miradas horrorizadas. Toxic se acercó a ellos con expresión severa. Nunca debiste haber tenido esto en casa, lo regañó, con la voz llena de ira. Este oso está maldito fue el ancla que permitió que los espíritus se manifestaran. El día avanzaba y Toksaik realizó un ritual de limpieza, rociando sal y agua bendita por toda la casa, murmurando oraciones en voz baja. La familia de Kamal trajo comida de un restaurante cercano y celebraron un pequeño banquete con la esperanza de aliviar la atmósfera opresiva. Por un momento, la casa se sintió más ligera y la tensión disminuyó cuando el sol comenzó a ponerse. Pero esa noche, Mientras llovía a cántaros y el viento aullaba afuera, el verdadero horror de la casa se reveló. Era jueves por la noche y afuera la tormenta no daba señales de amainar. La casa estaba inquietantemente silenciosa, en marcado contraste con el caos de los últimos días. Los padres de Kamal, que se habían quedado atrás para garantizar que todo estuviera realmente seguro, se sentaron con los niños en la sala de estar. La luz parpadeante de una única lámpara proyectaba largas sombras en las paredes. A pesar de la calma, Adi no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Había esperado que la limpieza de Toxic librara la casa de cualquier mal que aún persistiera, pero el incómodo silencio parecía la calma antes de la tormenta. Cuando el reloj dio la medianoche, la tensión en la habitación se volvió casi insoportable. La madre de Kamal sugirió que oraran juntos y se reunieron en un pequeño círculo, mezclando sus voces mientras recitaban versos del Corán. Pero justo cuando empezaban, se escuchó un fuerte golpe en la puerta trasera y el sonido resonó por toda la casa. Todos se congelaron y las palabras murieron en sus gargantas. Los golpes continuaron, cada vez más insistentes, y entonces lo oyeron, el sonido del agua que brotaba del baño, como si hubieran dejado un grifo abierto a todo volumen. Adi fue el primero en moverse, con el corazón acelerado mientras corría hacia la cocina. La vista que lo recibió era imposible, el grifo del lavabo estaba abierto y el agua manaba incontrolablemente aunque no lo había tocado. Extendió la mano para cerrarlo, pero el grifo no se movía. Ayúdame, gritó, y Kamal y Fikri corrieron a su lado. Juntos lograron cerrar el grifo, pero tan pronto como lo hicieron, el agua empezó a fluir del grifo del baño. Es la casa, dijo el padre de Kamal, con la voz temblorosa. Está enojado. No tuvieron más remedio que cortar el suministro de agua desde el interruptor principal exterior. Pero mientras lo hacían, la electricidad de la casa empezó a parpadear, las luces se encendían y apagaban, el ventilador del techo zumbaba incontrolablemente y la radio, todavía desconectada, empezó a reproducir esa inquietante melodía una vez más. El pánico se apoderó de ellos mientras se acurrucaban en la sala de estar, tratando de encontrarle sentido a aquella locura. Los niños, demasiado asustados para hablar, se aferraron a sus padres con los ojos muy abiertos por el terror. Adi sintió que un sudor frío le brotaba de la frente al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Y entonces, justo cuando pensaban que no podía empeorar, un hedor fétido llenó el aire. La madre de Kamal, que había ido a revisar la olla arrocera, dejó escapar un grito horrorizado. Adi corrió a su lado y lo vio. La olla arrocera estaba llena de algo que le revolvió el estómago: un trozo de heces, humeante y asquerosa, sobre el arroz recién cocido. Adi tuvo arcadas y retrocedió a trompicones apenas logró salir antes de vomitar. Los demás lo siguieron, con los rostros contraídos por el disgusto y el miedo. Se reunieron afuera bajo la lluvia torrencial, demasiado asustados para volver a entrar a la casa. Tenemos que irnos, dijo el padre de Kamal con voz temblorosa. Este lugar está maldito, pero irse no era una opción. El propietario había dejado claro que perdería su depósito si incumplía el contrato de arrendamiento y que no podía permitirse el lujo de perder ese dinero. Estaban atrapados en una pesadilla sin salida. Esa noche, durmieron en el auto, con las puertas cerradas y las ventanas entreabiertas lo suficiente para dejar entrar un poco de aire. La lluvia golpeaba el tejado y el viento aullaba, pero estaban demasiado cansados para preocuparse. Solo querían que terminara la noche. A la mañana siguiente, se despertaron con el canto de los pájaros, la tormenta finalmente había pasado. Adi sintió una pizca de esperanza cuando salió el sol y sus rayos atravesaron la oscuridad de la noche anterior. Quizás, solo quizás, lo peor ya había pasado. Pero cuando volvieron a entrar a la casa, se encontraron con una abrumadora sensación de temor. El aire era denso y pesado, las paredes parecían cerrarse sobre ellos y ese hedor, débil pero inconfundible, aún persistía. El padre de Kamal tomó una decisión. Nos vamos hoy, anunció con voz firme. Hablaremos con el propietario y arreglaremos las cosas más tarde, pero ya no podemos quedarnos aquí. Empacaron sus pertenencias en un tiempo récord, metiendo ropa y objetos personales en bolsas, ansiosos por liberarse del control malévolo de la casa. Pero mientras hacían los últimos preparativos para marcharse, el verdadero horror de la casa se hizo evidente. Todo empezó con un leve olor a humo. Al principio, pensaron que era solo su imaginación, una sensación de miedo remanente de la noche anterior. Pero entonces sonó la alarma de humo y se dieron cuenta, con creciente pánico, de que la casa estaba en llamas. El incendio comenzó en la cocina, donde habían colocado el osito de peluche maldito después de la limpieza. Las llamas cobraron vida, consumieron al oso y se extendieron rápidamente, como si la propia casa estuviera decidida a evitar que se fueran. Se apresuraron a salir, pero las llamas se extendieron más rápido de lo que podían moverse. El calor era intenso. El humo sofocante y el sonido del fuego crepitando y rugiendo llenaba el aire. Adi apenas podía ver a través del espeso humo, pero logró agarrar la mano de Kamal y empujarlo hacia la puerta principal. Salieron corriendo justo cuando llegaba el departamento de bomberos, con las sirenas a todo volumen. Los bomberos actuaron rápidamente, sofocando las llamas y conteniendo el fuego antes de que pudiera extenderse a las casas vecinas. Pero el daño ya estaba hecho. La casa quedó destruida. Una ruina carbonizada y humeante. Mientras estaban en el camino de entrada, observando a los bomberos apagar las últimas llamas, Adi no pudo evitar sentir una extraña sensación de alivio. La casa había desaparecido, junto con cualquier mal que los hubiera estado persiguiendo. Pero las cicatrices permanecerían, un recordatorio de la pesadilla que habían vivido. Cuando el jefe de bomberos se acercó a ellos con expresión sombría, Adi supo que habría preguntas. Pero no hubo respuestas que tuvieran sentido. Ninguna explicación para los horrores que habían presenciado. Todo lo que sabían era que la casa de Serenban 2 estaba maldita y tuvieron suerte de haber escapado con vida. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.